Edenorte. Edenorte fuera de control. Los apagones han vuelto a golpearnos, a maltratarnos. Una situación que entendíamos que hace años ya estaba superada, ha vuelto. Una situación incómoda, desafortunada, porque no hay nada más incómodo, más desagradable que un maldito apagón. Perdónen la expresión. Y lamentablemente, aunque nos duela, aunque irrite, aunque a muchos le moleste, hay que reconocer que el expresidente Danilo Medina ya había resuelto ese problema. Ese problema ya estaba resuelto. Teníamos meses que no sentíamos la angustia de los apagones y lamentablemente han vuelto de nuevo. Insostenibles, no se aguantan y estamos nuevamente desesperados. Los inversores que entendíamos que ya estaban en desuso, que muchos lo obsequiamos, como en mi caso, otros lo vendieron, lamentablemente, hay que volver a adquirirlos, porque los apagones nos tienen hasta la coronilla. Estamos hartos y estamos cansados. Y no hay nada más incómodo que un verano con apagones. Ustedes saben el calor que hace. El calor y la incomodidad. Es sumamente difícil e incómodo. Amigas y amigos, esperamos que se actúe en consecuencia y se haga algo en tal sentido. Se haga algo porque de verdad no aguantamos más. Estamos hartos, cansados de los malditos apagones. Reitero, creíamos que eso estaba resuelto y lamentablemente ha vuelto. Ha vuelto. Y volvieron en pleno verano para más incomodidad.